entre más personas tengamos en la lista de candidatos, más personas podremos invitar a la presentación de la oportunidad. Y si esta lista que la persona hace en el negocio es una lista pequeña, pues entonces vamos a estar limitados en las invitaciones que hagamos para que vengan a la presentación del Zoom. Muy importante, cuando usted haga una presentación de Zoom y vayas a presentar la oportunidad, asegúrate de invitarlos con tu patrocinador, la persona que te está modelando, la persona que te está apoyando, la persona que te está ayudando. Porque un error común es ponerlo en un Zoom masivo. Un Zoom masivo no como una reunión en una casa. Cuando hacemos una reunión en una casa, usted hace una lista e invita a los candidatos a la casa. De igual forma, esto no ha cambiado, es exactamente igual. Usted quiere ser efectivo, entonces ocúpese de hacer la lista con el nuevo socio y esos candidatos que están en la lista, usted invítelos a un Zoom personalizado donde su patrocinador son la persona que le va a presentar la oportunidad. Esto es determinante. Muchas personas cometen el error de un nuevo candidato ponerlo en un Zoom masivo. Eso es muy impersonal y viven las consecuencias de que muchos de ellos no te entran al negocio porque no puedes crear confianza, no puedes crear ese vínculo que puede crear entre tú, tu patrocinador y el candidato. Recuérdate que el vínculo es muy importante. Ese vínculo que vamos creando desde el inicio, si tú lo logras crear entre el candidato, tú, que ya tú lo tienes porque es tu relación, pero ahora tú vas a crear un vínculo con tu patrocinador para que el candidato sienta confianza y seguridad que más allá de tu persona hay todo un grupo de personas que los van a ayudar, que los van a apoyar y que los van a guiar a que su negocio sea un éxito. Así que para tener una buena a negocio grande, por eso cuando uno va a invitar a alguien, uno tiene que ir a la lista y decir, bueno, ¿quién es el próximo? ¿A quién es el próximo que invito? Y ahí tú tienes ya esa lista clasificada entre los que círculo de influencia de las personas que tú conoces muy bien, los conocidos, los que están a larga distancia. Bueno, ya hoy en día eso de larga distancia no existe porque todos los días estoy haciendo Zoom y ahí se conecta en una sola videoconferencia gente de Perú, gente de Colombia, gente de México, gente de Puerto Rico, gente de Pensilvania. En una sola videoconferencia tengo invitados de todas partes. O sea, ya hoy en día no existen distancias, no existen fronteras. Así que vamos a seguir invitando personas y de ahí entonces, una vez tenemos esa lista ya diseñada y precalificada, entramos entonces en lo que es la invitación efectiva. Unos puntos a considerar muy importantes para esta invitación es que seas breve, seas profesional, entusiasta y dejar una buena impresión. Un error común es que la persona a veces hace una invitación demasiado larga, toma una conversación, imagínate. Yo sé que muchas veces son gente que tiene muy buena relación, gente que tú tienes mucha amistad, pero debes de tratar de establecer desde el principio de que es un corto tiempo el que tú vas a tomar a la persona. Porque de lo contrario, si vas a invitar 20 personas o 30 personas y con cada uno tomas una conversación muy larga, va a durar horas el poder invitar a 20 personas o a 30 personas. Por eso la invitación efectiva tiene que estar alineada con el modelo que está en el sistema. Ahora, es muy importante que tú seas una camisa de fuerza en la invitación, pero es importante que sigas una serie de principios. Porque ya tú has practicado la invitación, ya tú has desarrollado un poco de confianza en cómo invitar, porque aunque tengas que practicarlo haciendo simulacros con el espejo, aunque tengas que practicar haciendo un simulacro con tus hijos, pero practícala para cuando la lleves a cabo ya tengas cierto nivel de destreza, de habilidad y que tengas cierto nivel de confianza al llevarla a cabo. Entonces es muy importante que cuando la persona te escucha al otro lado del teléfono, sienta tu energía, sienta que tú estás entusiasmado, porque es de gran importancia la invitación. Si la persona que está haciendo la invitación se siente sin energía, sin fuerza, no, la persona que está al otro lado del teléfono no siente realmente
tu energía y tu fuerza, eso no lo va a despertar el interés en el candidato. Por eso, si has tenido un día cuando vas a invitar y el día ha sido medio cansón porque trabajaste mucho, tómate un energy. Yo te recomiendo, mira, antes de una invitación, tómate un energy y 4 o 5 Ricol. Tenemos los mejores productos de nuestra empresa. ¿Qué yo hago cuando voy a dar un Zen Builder, cuando voy a dar un plan? Me tomo mi energy, me tomo mis 5 o 6 Ricol y ya tengo las destrezas en la memoria y las destrezas energéticas para que tú puedas transmitir esa fuerza a través de ese teléfono. Sea amable, muy importante. Amable, considerado y creíble. Cuando tú respetas a las personas, eres amable con ellos y eres considerado con ellos, con mucho amor y con mucho cariño, ellos te prestan atención y ellos van a estar en una buena actitud para venir a esa presentación que tú le quieres hacer. No mencione compañía ni productos. Eso es un error común en la mayor parte de las personas que vienen a este negocio. Por lo general, el que entra nuevo tiene la tendencia de dar demasiada información al candidato en la invitación. Y eso es un error común que limita la cantidad de personas que llegan a la presentación porque hacen un juicio de antemano, porque a lo mejor esa persona tiene una serie de paradigmas. La semana pasada hablamos de los paradigmas. Sí, yo te recomiendo que estudies el Zen Builder de la semana pasada de los paradigmas, porque el candidato puede tener un paradigma de que este negocio es una pirámide, el candidato puede tener un paradigma de que conoce mucha gente en estos negocios que han fracasado, el candidato puede tener un paradigma de que esto es un negocio de vender productos y a él no le gusta la venta. Entonces, cuando tú le mencionas multinivel, le mencionas producto, le mencionas for life, le mencionas demasiadas cosas, ya él hace un juicio y aunque te diga que sí, no llega a la presentación. Y si llega a la presentación, va a llegar con unas interpretaciones y un cierre mental que va a ser más difícil para captar la atención por parte del líder o el orador que va a presentar la oportunidad. Por eso, mi recomendación, ¿quieres ser efectivo en la presentación y en la invitación? No hables de compañía, no hables de multinivel, no hables de producto. Estudia y practica la invitación modelo hasta que te salga natural y espontáneo. Dicen que la madre de la repetición es la enseñanza. Cuando repites y repites, ya tienes ahí. Esa es la forma que vas a aprender rápidamente. La repetición es la madre de la enseñanza. O sea, te va a enseñar, te va a desarrollar la capacidad, la habilidad, la destreza cuando tú lo repites. Pero si lo haces muy poco, va a ser un poco... inicialmente no vas a tener la soltura. Por eso la recomendación, cuando tú hayas hecho ya 5, 10, 20, 50, 100, 200 invitaciones, oye, ya tú eres un maestro, eres un experto, porque has hecho muchas. Pero hay personas que invitan 2, 3, 4 personas a una presentación de oportunidad y cree que le van a llegar las 4. Si tú quieres que te lleguen por lo menos 4 o 5 personas, invita 20, invita 25, invita 30. ¿Por qué? Porque es importante invitar un gran número de personas para que te lleguen la mayor cantidad posible para que tu patrocinador que te está modelando pueda ser efectivo en presentar la oportunidad y buscar tus primeros candidatos para que entren contigo en el negocio. Pero si invitas muy pocas personas, es casi seguro que no te llegue nadie, entonces van a tener un no-show. Y un no-show es que significa que no llegó gente a la presentación y por lo general el nuevo. Que no le llega gente a la presentación, se siente frustrado, se siente desanimado, siente que ha fracasado y siente a lo mejor vergüenza con su patrocinador porque le tomó de su tiempo y a lo mejor esa persona que está comenzando todavía no está firme en el proyecto y eso puede ser una razón por la cual abandona la oportunidad. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque no le enseñamos en la planificación empresarial que era muy importante tener estos puntos que estamos hablando el día de hoy en consideración. Pasos para seguir una llamada o una invitación. Cuando se hace la llamada o la invitación, la podemos dividir en 5 pasos fundamentales que tú tienes que adaptarlo a tu personalidad. Y como te dije, no es una camisa de fuerza, pero es importante que estos pasos fundamentales los sigas para que seas efectivo y sea breve. El primer paso dice que salude y pregunte si tiene un minuto. Eso es fundamental, ese primer paso. ¿Por qué? Porque cuando llamamos a un amigo o a un compañero de trabajo o a un vecino o a un conocido,
el primer paso es saludarme. Si yo llamo a Pedro, saludo, Pedro, ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto? ¿Por qué le pregunto si tiene un minuto? Porque a lo mejor Pedro está en su trabajo, a lo mejor Pedro está ocupado, no es el momento preciso para Pedro. Y Pedro es un invitado que voy a traer a una oportunidad, por lo tanto yo quiero que me preste atención cuando lo estoy invitando. Si él me dice que en ese momento está ocupado, le pregunto, ¿te puedo llamar? ¿A qué hora te puedo llamar? Y él me dice, llámame dentro de una hora, perfecto, te llamo luego para que hablemos algo importante. Y cierro, porque en ese momento Pedro estaba ocupado. Por eso saludo y pregunto si tiene un minuto. Si la persona me dice que sí, que está disponible para escucharme porque tiene un minuto, porque si recuérdate, le estoy preguntando si tiene un minuto, ya estoy estableciendo también un concepto mental y emocional de tiempo, de que no voy a estar con Pedro. Si Pedro es de estas personas que le gusta hablar y a ti te gusta hablar, a lo mejor vas a estar ahí con Pedro una hora. Ahora imagínate inventar 20 personas a una hora cada uno, pues por eso estableces un periodo de tiempo. ¿Tienes un minuto? Sí. Entonces aclara la razón, que es el segundo paso, y el propósito de la llamada. Eso es lo que vas a hacer de segundo paso. Aclarar el propósito y la razón de la llamada. Y le vas a decir, Pedro, déjame contarte un poco por qué te estoy llamando. ¿Eh? Ya le aclaraste la razón y el propósito de la llamada y le vas a decir, se me ha presentado una gran oportunidad e inmediatamente la vi, pensé en ti. Ya le dijiste la razón, se te presentó una gran oportunidad, pensaste en él y ese es el propósito. Entonces, puedes si quieres hacer un elogio sincero, claro está, no adulación, sino un elogio sincero. Pedro, yo sé que tú eres una persona comprometida, muy trabajadora, siempre estás dedicado a tu familia y por eso pensé en ti. ¿Ves? Estás haciendo un elogio y luego procedes. Pedro, vas a preguntar, explore y evalúe. Ese es el cuarto paso. Primer paso, salude y pregunte si tiene un minuto. Segundo paso, aclare la razón y el propósito de la llamada. Tercer paso, haga un elogio sincero a la persona. Y luego, ¿qué vas a hacer? Pregunte y explore y evalúe. ¿Qué voy a hacer con Pedro cuando pregunto y exploro? Pedro, si yo te dijera que sin tú dejar lo que estás haciendo, en tus horas libres puedes generar un ingreso que puede ser igual o mayor al que tienes, ¿te interesaría escuchar algo que se me ha presentado que creo que te va a interesar grandemente? ¿Qué tú crees que me va a decir Pedro? Sin dejar lo que estoy haciendo, que puede ser igual el ingreso que tengo o mayor, claro que sí. Y la otra pregunta que te va a hacer, eso no falla, 90% de las personas lo hacen. Pedro te va a preguntar de qué se trata. Y si te pregunta de qué se trata, ahí es que tú entras a edificar a tu patrocinador. Porque no le vas a decir que eres tú. Porque si le dices que eres tú, Pedro te conoce. Y Pedro es tu amigo. Y a lo mejor Pedro dice, pero si yo conozco a Herminio, y Herminio está peor económicamente que yo no lo conozco como empresario. A mí me pasó eso al principio. Yo me recuerdo cuando yo estaba invitando a las personas, como me conocían como médico veterinario, no me conocían como empresario. No me conocían como una persona de éxito en la industria empresarial. Entonces, ellos no podían ver un empresario, estaban viendo al médico veterinario. Entonces, por eso es muy importante ese quinto paso. Cuando tú preguntas, ese cuarto paso, cuando tú preguntes y explores y evalúes, cuando Pedro te pregunte de qué se trata, tú le vas a edificar tu patrocinador y te va a decir precisamente lo que se trata es que he conocido a una persona y ahí edificas tu patrocinador, la persona que va a presentar el plan. Y esta persona trae un gran proyecto que está ayudando a mucha gente a generar mejores ingresos sin dejar lo que están haciendo. Y es la persona que nos va a hablar. ¿Tú crees que tú puedes estar mañana a las 7:30 de la noche en un link que te voy a mandar en un Zoom que voy a estar con él para presentártelo? Le preguntas, ¿y qué te puede decir él? ¿Sí o no? ¿O volver a insistir de qué se trata? Es lo que pasa siempre. Por lo general, eso es lo normal. Te dice sí o no, o de qué se trata de nuevo. Pues Pedro, precisamente lo que se trata, el doctor Herminio Nevares, que es una persona que es un gran empresario, trae un gran proyecto para esta nueva economía y me gustaría que lo escuche. Tú me puedes dar 30 minutos de tu tiempo para que lo escuche, porque lo que vas a escuchar te puede beneficiar grandemente. Puede cambiar tu vida y la de tu familia. Tú puedes estar mañana a las 7:30 de la noche para mandarte un link para que lo conozcas. Le preguntas. ¿Y qué te puede decir ya finalmente? Sí. Si te dice que sí, pues entonces nada más con el testigo.
le dice que pase muy buenas noches, te estoy mandando el link y mañana te doy un recordatorio porque esta persona es una persona muy ocupada y me gustaría que te pudiera conocer personalmente. Tú tienes que sentir cuando estás invitando al candidato, a hacerlo sentir que él es la única persona que va a llegar allí, que es la persona VIP, una persona muy importante. Por eso lo estás tomando de tu tiempo para hacer una invitación especial, para que conozca a una persona especial que le va a ayudar a poder generar ingresos en este tiempo. Por eso este punto, oye bien, tienes que practicarlo y practicarlo, porque la invitación es determinante para el éxito en este negocio. Es el puente entre la lista y el plan. Y si no creas ese puente y no lo construyes perfectamente para que el candidato llegue a la presentación, entonces estamos limitando la mayor cantidad de personas de la lista. Por eso, aunque hagas una lista grande, si no invitamos correctamente y no enseñamos a invitar, vamos a estar limitados en la cantidad de personas. Y esto es un juego de números. El éxito en la industria de las redes de mercadeo, yo lo he visto a través de los años. Esto es una ley de promedio. A un promedio de repetición, voy a tener un promedio de resultados. O sea, si yo quiero tener más resultados en tener más candidatos en la presentación de la oportunidad, ¿qué tengo que hacer? Invitar más personas, pero invitarlos correctamente. Aquí tienes un modelo que funciona. Practícalo. Estos 5 pasos, salúdalo. Pregúntale si tiene un minuto. Aclara la razón y el propósito. Hazle un elogio sincero. Pregunta, explora y evalúa. Edifica a la persona que va a presentar la oportunidad. Invítalo, cierra la cita y mándale el link. Sencillo. Y a lo mejor tú dices, sí, sencillo, porque aquí en estos pasitos se ve tranquilo, sí. Es sencillo cuando lo practicas. Te soy sincero, al principio cuando yo lo empecé a hacer era errático, al principio hasta la voz me temblaba, al principio hasta no sonaba natural porque lo había hecho muy pocas veces, pero en la medida que lo fui repitiendo y la medida que lo fui repitiendo ya se convirtió en un paseo, ya era para un entretenimiento poder invitar. Entonces diviértete en la invitación. No lo tomes tan en serio. A veces lo tomamos tan en serio por los miedos, por la autoimagen, la autoestima. Manda eso de vacaciones, manda tu mente de vacaciones y ponle el corazón a la invitación. ¿Por qué? Mira, cuando tú vayas a invitar, una cosa importante que te voy a dar un pequeño secreto. Antes de tú hacer una invitación, mira tus sueños. Nútrete con los sueños, con lo que vas a lograr en esta oportunidad. Mira la casa de tus sueños, mira los viajes que vas a dar, mira el estilo de vida que vas a vivir, porque eso te va a dar una energía para que cuando tú transmitas y llames a la persona, lo llames con la energía del sueño. Hay gente que llama con la energía del pesar, lo llaman con la energía del dolor, con la energía del pasado, con la energía del no puedo, de no sirvo, de no valgo, con la energía de toda esta crisis mundial que está pasando y por eso no conecta. Tienes que ir cargado con la energía del sueño, porque la energía del sueño te da la fuerza, la pasión, para que cuando invites puedas conectar emocionalmente con el candidato y él diga, yo escucho a Herminio diferente, yo escucho a mi amigo diferente, algo está pasando, algo muy importante está pasando, porque lo siente en tu espíritu, lo siente en tu energía. Por eso siempre antes de ir a invitar, invita, pero cuando estés ya preparado emocional y mentalmente para hacerlo. Modelo de la invitación efectiva cálida. En nuestra guía del éxito hablamos que hay varios tipos de listas, pero hoy voy a hablar de 2 específicamente, porque ya la de larga distancia no existe. La de larga distancia era una lista que existía anteriormente cuando era a nivel presencial, pero ya no hay larga distancia. ¿Qué larga distancia hay? Ustedes están en todos los países del mundo en este Zen Builder y yo estoy aquí en las montañas de Puerto Rico y nos estamos comunicando. O sea que ya no hay lista distante. Ahora hay 2 tipos de lista. O la lista cálida, que son la gente que tú confías en ti y que tú tienes una estrecha relación, o los conocidos. Son las 2 tipos de lista que tenemos. Entonces, cada uno. Porque no es lo mismo con alguien que ya tiene una amistad y tiene una buena relación, que ya se conoce muy bien, a alguien que tú conoces, pero no hay una estrecha relación. Entonces, siempre yo recomiendo, cuando alguien está empezando en el negocio, que empiece con la lista cálida. Porque la lista de conocidos es más
grupos de personas que no tenemos estrecha relación, y es importante que vayamos desarrollando cierto nivel de confianza y cierto nivel de habilidad para cuando llegue a la lista de conocidos ya tú tengas cierto nivel de confianza y seguridad, porque ya hiciste muchas invitaciones con tu lista cálida, que son los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, tus familiares. Entonces, puntos a considerar. Esta lista, sabemos, como te dije, son personas que conocemos muy bien, y siempre es bien importante, cuando trabajemos con la gente que conocemos bien y que nos conocen bien, que trabajes con el concepto de la tercera persona. El concepto de la tercera persona es fundamental, porque yo recuerdo que en el inicio, como yo no trabajé con ese concepto, ¿sabes lo que me ocurrió? Que todos mis familiares y toda la gente que me conocía muy cercana me dijo que no. ¿Por qué me dijeron que no? Porque no me veían como empresario, me veían como veterinario. Y pasa muchas veces. Pero cuando tú usas la fuerza y la edificación de la tercera persona, que es tu patrocinador, que es el líder en la línea de auspicio que te está ayudando y apoyando, y tú haces una edificación correcta a esa persona que tú has conocido, que te está enseñando, que te está ayudando a que tú puedas participar de esta nueva economía, y que tú has encontrado una forma, sin dejar lo que estás haciendo, que en tus horas libres puedes construir una segunda fuente de ingreso que puede ser igual o mayor a la que tienes, y que esa persona, que es un experto y un profesional, está dando de su tiempo para ayudarte, entonces el candidato está escuchando que no eres tú, es que tú has encontrado una persona que te está enseñando cómo vivir una vida de abundancia y prosperidad. ¿Y qué tú crees que el candidato va a querer también? Él va a querer escuchar a esa persona, él va a querer conocer a esa persona. Por eso es muy importante la edificación. La edificación es determinante en la invitación. Si tú sabes edificar, tú puedes llenar estadios con una invitación. Tú puedes tener un Zoom de una multitud en una presentación. ¿Por qué? Porque has aprendido a usar el arte de la edificación. Claro, una edificación sincera. Una edificación que parta del corazón. Entonces, cuando tú haces una edificación correcta, yo les recomiendo que vayan a un sendil de los viejos que están por ahí, les voy a poner el link luego, donde se habla del concepto de la edificación, porque la edificación crea la imagen en la mente del candidato para crear la autoridad de la persona que van a escuchar. Porque de lo contrario, oye bien, aunque la persona llegue a la presentación, si llega a la presentación del Zoom, pero tú no te encargaste de edificar, él está escuchando a un don nadie. Y va a ser difícil para ese orador, va a tener que hacer magia ese orador para poder captar la atención y lograr que esa persona decida entrar en negocio. Porque tú no preparaste el terreno. Nos corresponde en la invitación preparar el terreno mental para entregarle en bandeja de plata al orador, al candidato. ¿Por qué? Porque a través de la edificación hemos creado la imagen de una persona de éxito que van a escuchar. A través de la edificación vamos a crear la imagen de que van a escuchar una persona que te está ayudando y te está enseñando cómo participar de este nuevo modelo económico que está llevando a muchas personas a vivir una vida de abundancia y prosperidad. Entonces tú haces una edificación correcta y ya el candidato viene con una imagen mental del orador y le estás dando autoridad al orador. Porque al edificarlo estás hablando de lo que esa persona es como empresario y los resultados que puede o está provocando o está ayudándote a ti en tu vida. Entonces, por eso es fundamental, líder que me estás escuchando, tenemos que enseñarle al nuevo candidato, más importante que estar enseñándole toda la teoría de los productos, más importante que estar enseñándole toda la teoría del network marketing, enséñale a hacer una lista y a invitar. El ciclo del momentum es el tesoro, el ciclo del momentum es la pieza, el ciclo del momentum es el gran secreto para hacerse millonario en la industria, en las redes de mercadeo, pero siempre estamos buscando cosas exteriores, estamos buscando que si tengo que hacer para hacer el negocio, tengo que coger 1,000 cursos del producto, para hacer el negocio tengo que entender todo el plan de compensación, para hacer el negocio tengo que escuchar todos los gurús del network marketing, no, para hacer el negocio tienes que entender cosas simples, sencillas y duplicables como el ciclo del momentum. Ese ciclo, si lo dominas, te va a hacer millonario, te va a llevar a alcanzar riqueza. Luego en el camino vas a tener tiempo para aprender todo, pero lamentablemente mucha gente cae en esa trampa. No caigas en la trampa. No caigas en la trampa porque lo veo en los chats continuamente. Mire que he dado tantos consejos. He dado tantos consejos por tantos años y me meto a los chats y veo lo mismo. Cuanto
1000 audiolibros, veo lo mismo, Eric Ward, el otro, por favor, ponen 1000 cosas y después se preguntan por qué su red está confundida. Porque, oye, si le estás dando demasiadas cosas, no saben ni por dónde empezar. Y entonces tiene tanta información, está tan entendido que son los super genios del network marketing, pero nunca han hecho nada para tener resultados. Los otros días tuvimos en un Zoom un experto de eso, que al candidato le dijo, pero es que yo estoy en aquella y estoy en la otra, y estaba como en 3 multiniveles, por favor. Y supuestamente era un experto coach, entrenador y todas esas cosas, y con cursos y con neurolingüística y PNL y todas las cosas que tú te puedas imaginar. Pero yo en mi mente escuchándolo decía, pero qué ignorante. Uno de los 7 pecados capitales de la industria de la red de mercadeo, de la ignorancia de un networker, se llama la gula. Es un pecado capital. La gula es que quieren estar metidos en todas las multiniveles. Y como están metidos en todo, no tienen resultado en nada. La ley del enfoque es fundamental. Me desvié un poco del tema, pero esto se lo quería decir. ¿Por qué? Porque estamos en la era del conocimiento y la era de la información. Y si le damos tanta información en estos medios sociales a las personas y le ponemos aquí en los chats cuánta cosa encontramos, tú mismo tienes la culpa de por qué tu gente no tiene los resultados. Si lo que tiene que hacer las personas es lista, invitación, plan, cierre, seguimiento y aprender a hacerlo Zoom. Aquí no hay nada más. ¿No creas que con las capacitaciones vas a lograr ser platino? Las capacitaciones para tener información, para tener conocimiento, pero lo dije en un servidor anterior, el 85% de estos negocios es modo acción de campo. ¿Y qué es el modo de acción de campo? El ciclo del momento, lista, invitación, plan, cierre, seguimiento. Eso es el 85% de lograr el resultado financiero en el negocio. Un 10% autocapacitación. Te capacitas leyendo el libro, escuchando el audio, viendo el set builder, pero lo puedes ver a la hora que tú quieras, porque esto está pregrabado y tú lo puedes estudiar en tu tiempo libre. Porque lo que es fundamental, lo que es determinante, es que no te olvides que tienes que dar el plan y tienes que hacer un Zoom personalizado para que tu negocio crezca. Y un 5% capacitación colectiva, como la que estamos haciendo el día de hoy, que se hace una vez a la semana, que se hace una universidad cada mes y medio, que se hace un rally tal vez cada 2 meses, pero hasta ahí. Todo lo otro es exceso de equipaje. Estamos en la era virtual. No te equivoques. No caigas en la trampa y el juego. Porque el tiempo es tiempo. Y tanto el rico como el pobre tienen el mismo tiempo. Tienen 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Pero por qué rico es rico? Ah, porque sabe usar su tiempo correctamente. Es altamente productivo porque es selectivo, seleccionando prioridades. Prioridades, y la prioridad es dar el plan, la prioridad es hacer un Zoom personalizado, la prioridad es el ciclo del momento, la invitación es prioridad, porque la invitación es la que te coloca la gente para que venga a escuchar la presentación, y tu offline, tu presentador o la persona que te está ayudando que va a presentar el plan, tú le prepares el terreno para que él sea más efectivo a la hora de presentar el plan. El día de la reunión es muy importante, ya los invitamos. Ya llegaron a la reunión. Entonces, muy importante, líder. Esto es un error que también veo común. Y a veces es importante que seas consciente, porque a veces no somos conscientes. Si tú quieres crecer tu negocio, tú tomas la iniciativa. El líder toma la iniciativa. La persona que tiene realmente la actitud de que su negocio crezca, toma la iniciativa. Y si tú edificaste a tu offline y tú invitaste candidatos que son tu relación, entonces tú tomas la iniciativa en esa presentación, en ese Zoom, de edificar nuevamente a tu patrocinador, lo edificas y le entregas a sus candidatos, a tus candidatos. Se los vas a entregar al offline, al presentador, al que va a dar el plan. Tú vas a hacer el vínculo. Recuérdate, esto es un vínculo. La gente que tú estás invitando confían en ti, pero el orador es un desconocido. Y tal vez tú lo hiciste conocer a través de la edificación. Ellos tienen una imagen, pero tú en esa presentación de oportunidad tienes que volver a reafirmar la imagen de la persona que va a presentar la oportunidad
y de lo agradecido que tú estás a esa persona porque te está ayudando a guiarte en la jungla de este tiempo que estamos viviendo para que tú puedas crecer y desarrollar abundancia y prosperidad para ti y para tu familia. Entonces, cuando tú vuelves y edificas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás creando un vínculo entre ti y los candidatos, que ya lo tienes porque tienes una amistad con ellos, pero ahora creas un vínculo con el orador. Porque el orador va a tomar una confianza prestada de ti a través de tu edificación. La gente que llegó a la presentación confían en ti, porque ellos te conocen, pero no confían en el orador. Pero tú estás creando con la edificación ese vínculo para que confíen en el orador y poder crear ese pegamento entre las tres partes, candidato, nuevo socio y el patrocinador. Tres elementos fundamentales para el éxito. Pero es una responsabilidad tuya y la haces a través de la edificación cuando van a presentar el plan. ¿El orador qué hace? Cuando tú lo presentes y lo edificas, el orador da la bienvenida y saluda a la gente. Quiero darte algunas ideas porque algunas cosas ya se han ido modificando, pero también se hacían a nivel personal, porque en las casas hacíamos lo mismo. Esto no cambia. Veo gente que a veces hacen un Zoom y lo hacen muy frío. ¿Y por qué es importante que el Zoom sea pequeño, personalizado con la persona que estás trabajando y modelándole? Porque puedes interactuar con los candidatos, porque a lo mejor son 4, 5, 6, que da tiempo para interactuar. Entonces, si tú eres el orador y estás presentando la oportunidad, es importante que al inicio lo salude y le diga, oye, para mí es un placer conocerlo, porque pues digamos que Pedro es la persona que está de anfitrión. Pedro es una persona que los aprecia mucho, que quiere compartir una gran oportunidad. De eso es lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a abrir los micrófonos un momentito para conocernos. O sea, cree el ambiente. No empiece un plan ahí demasiado frío y demasiado, usted abra, impulse a los, si hay tres candidatos allí o cuatro, usted prepare el ambiente, dígale que abren los micrófonos y vamos a interactuar. Y si está Rosa ahí, Rosa, ¿dónde te encuentras? Ah, me encuentro aquí en Bogotá, Colombia. Ah, qué bueno, Bogotá es una ciudad con mucho fresquito, allí el clima es fabuloso. Hace algún comentario, pero hace sentir bien a Rosa y la colocas para que Rosa se siente en confianza. Y así vas preguntándole, si son tres candidatos, abres el micrófono, le pregunta dónde está, y ahí vas creando un ambiente antes de presentar la oportunidad. Eso es fundamental. Yo he encontrado que cuando esa parte se hace, se crea un ambiente de confianza que la gente acepta mejor la oportunidad, porque la gente, recuérdate que la gente no acepta realmente la oportunidad y el negocio como tal. La gente te acepta a ti, porque tú eres la oportunidad. Pero te acepta a ti porque tú estuviste amable con ellos, considerado, le preguntaste cómo te llamas, dónde estás, hiciste algo de referencia que elogiaste su país. Por ejemplo, si alguien dice, estoy aquí en Perú, yo dije, bueno, ya estoy loco porque se acabe esta pandemia para ir a comer un sabroso ceviche, por favor. Entonces la persona que está allá dice, oye, el doctor Nevares quiere venir a Perú a comer ceviche, le encanta el ceviche de Perú. Entonces él se siente en confianza, vamos creando un pegamento, vamos creando un vínculo, se va rompiendo esa separación. Y es importante que cuando lo estás haciendo a nivel virtual, lo hagas de esa forma para que sea cálido. Si lo dejas muy frío, vas a pagar las consecuencias de que vas a ser muy activo y poco productivo. Tienes que crear un ambiente que la gente se siente en una familia, se siente en una comunidad. Y cuando se sienten en comunidad y familia, la gente se siente bien, la gente quiere volver, la gente va a estar al final del plan, muy importante, al final del plan van a tener la confianza para hacer preguntas con amabilidad también. Al final del plan, es muy importante, terminas el plan, vamos a abrir los micrófonos para poder interactuar un poquito con las personas que vinieron por primera vez, pero ya como tú habías roto el hielo con ellos y ya le preguntaste de dónde eran y ya habías hecho un comentario cálido con ellos, pues ya esas personas van a estar más receptivos. Y entonces al final, abre los micrófonos, Rosa, de lo que viste la noche de hoy, ¿qué fue lo más que te llamó la atención? Le hace la pregunta. Y Rosa, ¿qué te puede decir? Mira, me llamó la atención los productos, me llamó la atención del plan de incentivo. Siempre es bien importante, siempre. Esto yo lo hago 2 y 3 veces a través del plan. Siempre le menciono a las personas, quiero que sepan que el día de hoy
Lo que queremos es darle una idea general de lo que es esta oportunidad. Porque esto no se entiende en una sola presentación, pero Pedro y yo tenemos una información completa en video, en literatura, para los que estén interesados al final se la podemos facilitar. ¿Qué le estoy poniendo en la mente al candidato? Que más allá de mis palabras, toda la información está en un documento. Y ya eso está creando la necesidad para el seguimiento. Y por eso al final, cuando le pregunta a Rosa qué fue lo más que le llamó la atención, cuando Rosa me dice, me llamó la atención los productos, pero no, me falta conocerlos. Te entiendo, Rosa, porque sé que es muy importante, pero hay muchos productos que tiene la empresa. ¿Qué te parece? Tenemos esta información de los productos en video y en literatura. ¿Te interesaría recibirla para hacértela llegar? ¿Y qué me puede decir ella? Ah, claro que sí. Ah, pues perfecto. Lo que queremos es que cuando te llegue la información la puedas ver y puedas anotar tus dudas para podértelas aclarar luego y poder llevarte a que puedas conocer bien nuestros productos. ¿Qué te parece? Y ella me dice, ah, muy bien, muy bien. ¿Tú crees que mañana o pasado mañana tú puedes evaluar la información? Estoy provocando el seguimiento. No lo puedo dejar en el aire. Hay gente que manda el material y lo deja en el aire. No, no, tienes que hacer el cierre de esa cita y de ese seguimiento. ¿Tú crees que mañana o pasado mañana lo podemos ver? Y le preguntas, y ella le dices, pasado mañana, ¿a qué hora te parece que nos podamos hacer una videoconferencia para poderte aclarar las dudas? ¿Te viene mejor en la mañana, en la tarde o en la noche? Ah, no, en la noche. ¿A qué hora te viene mejor en la noche? Y tú vas acomodando el horario para ese seguimiento. Porque si tú das el plan, tú das el seguimiento. Eso es una ley en Network Marketing. Hay gente que da el plan y no dan el seguimiento. Entonces, ¿para qué diste el plan? E inclusive, peor aún, si tú eres el que tiene el conocimiento y eres el patrocinador y estás dando el plan y se lo dejas nuevo, vas a ser bien activo y poco productivo. Porque el nuevo es nuevo. El nuevo está empezando. Se supone que ese seguimiento estés tú con el nuevo porque tú le estás modelando al nuevo y que entre ambos vayan y hagan el seguimiento de Rosa, aclaren las dudas y en ese seguimiento tú puedas centrar a Rosa y decirle, Rosa, de lo que viste, ¿cuáles son tus dudas? Y le aclara las dudas, ni más ni menos. Y al final de la duda le brindas confianza. ¿Qué significa brindarle confianza? Rosa, quiero que sepa que esto no se puede entender todo porque esto es un gran proyecto de negocio. Pero quiero que sepas que Pedro y yo, si tú decides, te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Aquí no hay nada que perder. Si apenas lo que vas a comprar unos productos para tú utilizarlos para tu bienestar y te vamos a ayudar para que tú puedas traer personas y construir un proyecto de negocio que te puede crear unos ingresos adicionales. ¿Qué tal te parece si comienzas con nosotros para poderte ayudar? Ya. Yo tengo que provocar el que Rosa decida, porque a veces la gente necesita que el líder provoque ese cierre para que pueda decidir. Porque si no lo provocamos, se queda en el aire. Y cuando alguien se queda en el aire, pudo haber sido un buen candidato, pudo haber sido un buen socio, pero como no lo llevamos a decidir, no va a decidir si no lo llevamos a esa decisión. Hasta los águilas necesitan un empujón. Es fundamental. Se necesita ir pasando por los pasos. Al final de la reunión, eso es lo que estaba mencionando, ya lo mencioné, todo lo que es la parte al final de la reunión, el seguimiento. El día del seguimiento, yo creo que también ya eso lo mencioné. Pues quiero decirte algo el día de hoy. He estado en los últimos meses desarrollando lo que es el sistema a nivel virtual. Cuando digo el sistema a nivel virtual son las acciones. No estoy hablando de la teoría. No estoy hablando de concepto. Porque la gente siempre está buscando un concepto. Están buscando que si el marketing de atracción y se compran unos tomos así que ni el astronauta de la NASA lo puede entender. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de emprender acciones para ganar experiencia. Para poder comprender cuáles ajustes hay que hacer a estos niveles virtuales. Porque los fundamentos no cambian, siguen igual. Pero a veces la estrategia y algunos ajustes hay que hacer para poder conectar con las personas. Cuando yo presento la oportunidad, tengo que presentar una oportunidad que tenga sustancia. Una oportunidad que tenga realmente esencia, que tenga fundamentos. Porque hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo,
se requiere que las personas que están al otro lado sientan esos fundamentos y sientan esa información, que hay una información concreta, pero a la vez sencilla y simple, no muy complicada. Lo otro que necesita uno en estos medios virtuales, que no lo puede pasar por alto, es conectar a nivel emocional. Y para conectar a nivel emocional, el primero que tiene que estar emocionalmente motivado y entusiasmado y apasionado eres tú. Porque de lo contrario, estás haciendo algo que la gente hasta si te va a roncar y se te va a dormir en la pantalla. Y no te va a prestar atención. Tú tienes que con tu energía, tu fuerza, mantenerlos conectados porque tú estás conectado. Y lo otro que es fundamental es llevarlo a crear ese vínculo y esa relación a través de establecer la confianza. Tómate el tiempo para hacerlo. Líder que me estás escuchando el día de hoy, cada paso cuenta. A veces por buscar atajos se alarga el proceso. A veces es mejor tomar un poco más de tiempo, pero ser más efectivo y más productivo. A eso te invitamos el día de hoy. A que hagas una invitación efectiva, a que actives el ciclo del momentum, a que vivas tu propia experiencia de hacerlo todos los días, de que cuando uses estos medios virtuales no lo uses muy frío, muy seco. Abre el micrófono, conoce a las personas, conoce a los invitados, dile una buena palabra de elogio de la persona que lo invita. Emocional con su amigo que lo invitó a esta oportunidad, todo eso va a ayudar grandemente a la decisión final, al final de la presentación. Que esto no se puede hacer en un plan de mucha gente. Cuando lo haces con mucha gente, vas a tener un margen de error altísimo. Porque el asunto es duplicación y la duplicación se logra con el modelaje. Y si no le modelamos al nuevo candidato a este nivel virtual, cómo va a ser los procesos, cómo van a ser los pasos, entonces no nos vamos a multiplicar. Duplicación significa que tú has enseñado a otros y esos. En este tiempo que estamos viviendo, el grito de guerra es una invitación efectiva, que es el puente para de la lista ir a la presentación de la oportunidad. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.